hasta morir si es preciso. ¡Sí! Hasta morir si es preciso. Escuché esa frase en 1992, en Celtal, en Sotzil, en Chol, en Tojolabal, en Soque, en Mame y en Castilla. En 1992, cuando se cumplieron 500 años desde que los españoles vinieron a conquistar estas tierras. La escuché cuando nuestros pueblos, nuestros hombres, mujeres, niños y ancianos decidieron alzarse en armas contra el supremo gobierno. Hace 9 meses, un poco más, lanzamos la sexta declaración de la Selva Lacandona. Nos comprometimos a hacer un esfuerzo por unir todas las resistencias, todas las rebeldías y todas las luchas que en el México de abajo y de la izquierda se estaban levantando contra la voracidad de los gobiernos y los poderosos que los mandan. Como primera parte, decidimos recorrer toda la República Mexicana y hemos escuchado esta misma palabra, esta misma frase en voz de otros pueblos indios, de campesinos, de obreros, de estudiantes, de mujeres, de jóvenes, de maestros, de ancianos, de pequeños comerciantes. Hasta morir si es preciso. Ellos, ellas, nosotros, nosotras, la otra campaña, hemos decidido unir nuestras luchas no para cambiar un gobierno, sino para derrocarlo, no para pedirle a los ricos, sino para sacarlos de este país. El que está allá va a salir. Y el que está allá también, y también el que está allá. Van a salir, los vamos a derrocar, y los zapatistas acostumbramos cumplir con nuestra palabra. Hemos escuchado las voces de campesinos engañados por el PROCEDE y por el PROSECOM, despojados de sus tierras, ejidales, sin nada de precio para sus productos, desesperados, sin siquiera la oportunidad de poder emigrar a la ciudad o a otro país, arrinconados contra el precipicio y viendo cómo las grandes empresas, las agroindustrias, los centros turísticos empiezan a apoderarse de sus tierras. Y en lugar de ejército llegan los diputados, los senadores, los partidos políticos, los funcionarios del gobierno federal a quitarles la tierra de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus padres y que debía de ser de sus hijos. Hasta morir si es preciso, dijeron. Y hemos visto a los pueblos indios despojados de sus tierras comunales. No importa el partido político, PRI, PAN, PRD, PT, Verde Ecologista. Cuando los indígenas llegan a la ciudad a vender sus productos, patadas de los policías, baldes de agua fría, insultos. Gobierna el PRD, gobierna el PRI, gobierna el PAN. Y otra vez para nosotros, los pueblos indios, la misma historia. Los mismos despojos, la misma burla, el mismo desprecio a nuestra lengua, a nuestra cultura, a nuestro color, al modo en que somos como somos. Y estos pueblos indios han dicho hasta morir si es preciso. Hemos escuchado a jóvenes, hombres y mujeres, anarquistas, libertarios, punks, darquetos, skinheads y cuanta madre como se llama cada quien, para rebelarse
en contra de los que están allá arriba. Y nos han contado cómo los persigue la policía, cómo hay un crimen y en lugar de agarrar a los responsables, que son los gobernantes, los apañan a ellos y hay que mocharse con la tira para que no la metan a la cárcel, para que no los golpeen más, para que no los violen, para que no los traten como si fueran animales apestosos. Estos jóvenes, hombres y mujeres, a los que miran con desconfianza los de arriba, por cómo se peinan, por cómo hablan, por cómo se visten, por la música que escuchan. Hasta morir si es preciso, dijeron. Hasta morir si es preciso. Y hemos escuchado a las mujeres de todos los tamaños. Estamos cansadas de que nos consideren como un objeto al que hay que golpear, sobre el que hay que saciarse, al que hay que perseguir, al que hay que vender, al que hay que humillar y al que hay que matar. Hasta morir si es preciso, dijeron estas mujeres. Y hemos escuchado a trabajadores de la ciudad, empleados, tratados como en los tiempos de Porfirio Díaz, hombres y mujeres obligados a trabajar 12, 14, 16 horas diarias por 45, 46 pesos al día y ver que no alcanza. Hasta morir si es preciso, dijeron los trabajadores, las trabajadoras de la maquila. Y hemos escuchado a los pequeños comerciantes desalojados por las policías de los gobiernos del PRI, del PAN, del PRD, del PT, del Verde Ecologista, de Convergencia. Todo para que no se vea sucia la ciudad, para que los grandes centros comerciales, Sam's, Walmart, Comercial Mexicana, Soriana y cuanta madre que como se llaman esas cosas que es lo mismo, puedan tener sus clientes de lujo sin que esos clientes tengan que ofender su olfato con nuestro olor, que es el olor del trabajo. Los pequeños comerciantes, las pequeñas comerciantes, nos dijeron hasta morir si es preciso. Y hemos escuchado a trabajadores, empleados, a los que les han quitado todos sus derechos laborales, a los que les han puesto el nuevo engaño de un mismo charro, ahora con otro nombre, así como arriba nos quieren poner un nuevo gobierno con otro nombre y que nos siga teniendo como estamos. Hasta morir si es preciso, dijeron. Y hemos escuchado ancianos y ancianas, cansados, hartos de toda una vida de trabajo, de lucha, y ser arrojados en un rincón como si fueran un estorbo, una basura. Y todavía allá arriba, tal vez les dan una limosna. Toda una vida viendo el mismo México de abajo, jodido, despreciado, humillado. Hasta morir si es preciso, dijeron. Y antes de salir de las montañas del sureste mexicano, mis compañeros jefes y jefas, los dirigentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, me dijeron, estamos en esto hasta morir si es preciso. Vivos o muertos, presos o en libertad, desaparecidos o en la calle, en la montaña, en el río, en el mar, venimos a repetir lo mismo a los de allá arriba, a los grandes políticos, a los grandes ricos, los vamos a hacer pedacitos a todos. Aquí estamos, no nos convocó un anuncio comercial, no nos hizo que llegáramos un spot publicitario, no fue el acarreo ni el pase de lista
el que nos trae a esta plaza. No fue el engaño que arriba está caminando en la radio, en la televisión, en los periódicos. Fue nuestro corazón el momento en que se decidió a hacer otra cosa. Vamos a quitarle Telmex Slim, los Sambors, todo lo que tiene se lo vamos a quitar y lo van a manejar los trabajadores, los telefonistas, los empleados de esos comercios. Vamos a quitarle a los terratenientes la tierra y la van a trabajar los campesinos con buenos precios para sus productos, sin transgénicos, sin químicos, como de por sí trabajamos la tierra los campesinos. Vamos a quitarles la escuela a los funcionarios corruptos, idiotas y mediocres que las tienen y se las vamos a entregar a los universitarios. Vamos a quitarle los bancos a los banqueros. Vamos a quitarle las industrias a los grandes propietarios. Y vamos a quitarle los gobiernos a los malos gobernantes y los vamos a tomar nosotros, a huevo. Van a volver a brillar las calles como brillaron el día de hoy, con la gente de abajo, humilde y sencilla, con la pura gana de luchar, de ser parte de esta historia que va a cambiar este país de una vez por todas. Van a brillar los campos, las montañas, los ríos, con algo que no se conocía hasta ahora, que es la unidad de toda la dignidad rebelde que hay en este país. Se va a levantar otro México y alguien allá arriba, un estudioso, va a preguntar cuándo empezó esto. Si fue ese primero de mayo del 2006, si fue con la sexta declaración, si fue cuando en cada estado, en cada localidad, la gente se organizó. Y cualquier respuesta en este sentido va a ser una mentira. Esto que es el mañana de este país, el otro mañana, el otro México, empezó cuando cada uno de nosotros, hombres, mujeres, niños y ancianos, tomamos el miedo que teníamos, nuestra angustia, nuestra soledad, la hicimos un polita y lo aventamos al suelo. Cuando nos decidimos, como hombres, como mujeres, como niños y como ancianos, hacer algo por este país, lo único que podemos hacer que es hacerlo de nuevo, quitando a los que nos están estorbando, a los que están allá atrás y a todos los que están allá arriba, que nos están de una vez, como decimos nosotros, chingando. Se trata, compañeros y compañeras, que la soledad que sentíamos, el miedo, la angustia, cambie de mando. Que ahora tengan miedo los de allá arriba, que se llenen de angustias y que se caiga la bolsa de valores y que la única empresa que vea al alza sus ganancias sea la de la línea aérea, que tenga vuelos a Miami, porque vamos a cambiar este país de una vez por todas. Le vamos a poner nuestro nombre y nuestro rostro, el de cada uno de ustedes, el de nosotros como pueblos indios, el de todos los indígenas de este país, el de los pequeños comerciantes, el de las mujeres, el de los jóvenes, los estudiantes, los maestros, los trabajadores del campo y de la ciudad, el de los ancianos. Y no va a pasar estas generaciones, las que ahora dolemos este país, no van a desaparecer hasta que desaparezca el sistema que nos tiene así, el sistema capitalista. Se va a ir y se va a acabar aquí en México. Y un día nos vamos a reunir otra vez aquí en el Zócalo y va a ser otra voz la que nos convoque, la nuestra, la de abajo, y sabremos entonces que tendremos que empezar a construir otro país, uno nuestro, de abajo, de la izquierda,
donde se tome en cuenta lo que la gente piensa y con una nueva ley. Vamos a mandar a todos los abogados y abogadas a que vuelvan a cursar la carrera, porque las leyes que están estudiando las vamos a mandar a la fregada a todas. Nos están criticando que por qué los zapatistas estamos sacando esta palabra de rebelión, que si no tomamos en cuenta la correlación de fuerzas. Compañeros, los zapatistas, las zapatistas, siempre nos hemos cagado en la correlación de fuerzas. Estamos recorriendo todo el país y estamos encontrando a mucha gente que está peleando y que hasta ahora peleaba sola, que resistía el despojo, resistía la represión, resistía cada una de las injusticias que cada uno de nosotros vemos, y estábamos solos. Y estamos aprendiendo a decir compañero y compañera con sentido, no como consigna, sino sabiendo que ya estamos juntos como zapatistas, como familias, como individuos, como colectivos, como grupos, como organizaciones sociales, como pueblos indios, como organizaciones políticas de izquierda, en un solo gran movimiento, en la única posibilidad de que este país sobreviva. Porque si no lo hacemos nosotros, allá arriba van a seguir destruyendo hasta que todo esto sea un montón de escombros con un letrero que diga, se vende. Vamos a cambiar todo esto juntos, como debe ser, desde abajo y desde la izquierda. Este gran movimiento se va a levantar cuando acabemos de escuchar todas las voces, de conocernos entre todos. Vamos a ponerle hora, fecha y lugar para que esos que están allá arriba podamos abrir las puertas de la cárcel y sacar a todos nuestros compañeros que están presos, a nuestras compañeras, a toda la gente pobre que está presa injustamente. Y las puertas van a estar abiertas solo el tiempo suficiente después para meter a esos a la cárcel, que es donde deben estar, que se junten con los violadores, los narcotraficantes, los multihomicidas, son igual que ellos. Esto es lo que va a pasar. Quien nos ve, si nos vemos hacia allá arriba, no vamos a aparecer en los periódicos, ni en los noticieros de la televisión y de la radio. La otra campaña no existe para ellos allá arriba. Más bien no quieren que exista. Ven con temor cómo, a pesar de todo el silencio que han aventado sobre nosotros, a pesar de todo el dinero que están gastando en las campañas publicitarias para las elecciones, a pesar de eso, más y más gente de abajo, sin nombre y sin rostro, está tomando el rostro y el nombre colectivo de quienes estamos en la otra campaña. Vamos a hacer un programa nacional de lucha donde esté nuestra voz. Vamos a hacer otro país y le vamos a dar otra constitución. Y vamos a olvidar esos días en que llegamos a la casa y vemos a la mesa las cuentas del teléfono, de la luz, del agua, de los impuestos, y ver que no hay más que frijoles, o a veces ni eso, que no alcanza ni para las tortillas, y que todavía hay que trabajar desde que amanece y aún antes, cuando la madrugada reina en estas tierras, hasta muy avanzada la noche, y ver que no salimos de la situación en la que estamos. Las casas de ellos, de los de arriba, van a ser nuestras. Viviremos en una vivienda digna, con servicios, nuestra, como trabajadores que somos. Tendremos un trabajo digno y salario. Tendremos tierra para trabajar, buena alimentación, hospitales con medicina y con doctores, educación para todos, laica, gratuita, pública. Tendremos independencia. Nunca más ningún gobierno va a hacer lo que ha hecho el gobierno de Vicente Fox, que es humillar la memoria histórica de este país ante George Bush y los norteamericanos.
va a haber democracia de veras, la nuestra, la de abajo, no de esos políticos que arriba han convertido la política en una mercancía y su quehacer en una prostitución que se viste de encaje. Compañeros, compañeras, somos la otra campaña. Están con nosotros trabajadores y trabajadoras sexuales. Están con nosotros homosexuales, lesbianas, transgénero. Están con nosotros niños de la calle, trabajadores de la calle, pequeños locatarios, comerciantes informales, comerciantes de mercados. Están con nosotros los pueblos indios. Están con nosotros campesinos sin tierra o en proceso de dejar de tenerla. Están con nosotros obreros, estudiantes, maestros, ancianos. Estamos los feos, los apestosos. Estamos aquí en la otra campaña, lo mejor de este país, y eso es lo que vamos a hacer. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Conozco a tus esclavos López Dóriga y Loret. México en el suelo y tú montado en el asiento de tu jet. Sé que no lees, que con inglés tampoco puedes. Que piensas que labores de la casa son solo para mujeres. Yo no voté por ti, sé muy bien que mientes. Yo no voté por ti, no serás mi...